¿Qué es? Lo que tengo en el instinto es un paralizador. Bueno, estamos aquí en la Paseo de la Reforma. La unidad M1412 me está ayudando aquí a quitar unos automóviles que están estacionados sobre la acera. Y están autos que están mal estacionados. No. Soy eco. Sí, es que no tengo los audífonos, ¿sabes? Ahí. Ahí. Bueno, una disculpa, no tengo audífonos, ahí les voy a estar gritando. Sí, ya están, ya le están quitando la placa. Pero ahorita requerimos apoyo porque ven aquellos, todos esos carros, es un lote de carros. Tenemos aproximadamente unos 9 o 10 automóviles que le vamos a quitar ahorita también todos esos. Así es, aquí está el oficial ayudándome. Este es el carro que le vamos a quitar la placa. La unidad M1412. Bueno, les explico los paralizadores. Aquí en Saltillo, Coahuila, que pues aquí es donde estoy yo. Ahí no hay un permiso, o sea, sí se pueden utilizar. El ejército te daba un permiso verbal, pero te tiene que hacer unos exámenes ahí psicológicos para que te lo puedan, te hacen ahí preguntas también, de dónde trabajas, qué es lo que haces, y ya ellos deciden si te sueltan el, si ahí viene la otra patrulla. Aquí está. Aquí está. Ya llegaron. Así es, ese es un permiso, pero sí batallé para que me lo dieran. Aparte por el trabajo que tengo, que es ahorita estar quitando sus vehículos. Está, es un gas. Palizador. Ya está. Y bueno, ahorita les platico, ahorita me conecto, déjenme platico con los oficiales y ahorita les digo qué pasó con este show. Esos son los vehículos que están aquí en el lote de carros. Ahorita vamos a ver, ya los están metiendo. Aquí tenemos otro. Este es el lote. Aquí tenemos otro. Sí. Son los carros que están en venta, que tenemos. Aquí están. Ya salieron las personas ahí, se los vamos a quitar a todos. Este es, la, este es, el, es uno de los dueños, el encargado. A ver si no lo hacen de broma. Vamos a identificar a todas las personas ahorita, si alguno se pone ahí agresivo, pues también hay que, aquí están, es el que ya se nos va. Burla, también se. Sí, bueno, están apoyando ahorita dos unidades, aquí están una, dos, no tenemos las demás. Onda. Ya ves, te avisé. ¿Qué pasó, capitán? Pues que usted qué cree. No, yo me traje, es que traigo una camioneta a vender. Ah, no, porque ando grabando el video para que no salga ahorita. O sea, no salga aquí en el video, déjenme para acá. Sí, vamos infraccionando con los automóviles, están estacionados sobre la acera peatonal. Es el artículo 126, fracción primera, no pueden estar arriba de la banqueta. Todos. Se les avisó. Buenas tardes. Ya le quitamos uno a este. A ver, aquí están. Así es, obstaculizar la vía es grúa. Bueno, se lleva la grúa si no están, no tienen las placas. Aquí tiene el otro, sin placas. Ya van dos.
Metemos otro. Tres. Este se salvó porque este sí está sobre. Este sí está bien. Ahorita estamos quitando ese. Son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 automóviles sobre la acera. Buenas. ¿Eres el dueño? Cargado. No, bueno, está. Ya se fue, ¿no? Ese está bien. Se lo lleve, no sé si está padre. Bueno. ¡Ese no! Ese sí no es bronca. No, ¿cómo son así? A ver, déjame le digo. Este está bien. No, este está bien, nada más lo que están arriba de la banqueta, ¿no? Este sí está. Está bueno. Este está, no. Sí, este sí, póngale el este arriba. Sí. Aquí estabas, ¿no? El sábado. ¿Dónde? ¿Sí va? Aquí estabas el sábado. Ahí ves, me estoy grabando. Te dije, yo no sé venir. No, no, tú no, porque si no entendiste, si no eras el lado. Pero te dije que ya no vas a venir. Si los hubieras quitado hoy, hubiéramos pasado y estuviera todo limpio, ya te hubiera hecho la promoción. Los carros están bien, ¿verdad? Es que sí le dije al patrón, pero. No, pues no. Déjame cortes. Bueno, voy con los oficiales, ahorita regreso. Así no se enoja. Éxito, gracias. Son los oficiales. Esta es la unidad M1410 también que nos estuvo apoyando. Y M1412. Sí, todos. O sea, el que no se va a quitar es nada más el que está sobre el que no está sobre la acera, que es este. A todos ya se les quitaron las placas. Ahí va. Ya, a todos. Y luego, ¿hasta cuándo le corto? Porque tengo que pedir los números ahorita a los oficiales para felicitarlos y sí me echaron la mano. Saludos, gracias. Hola, saludos. No le cortes como la mayoría. Pues no, no le corto. Saludos desde San Juan. Saludos a Juan del Río. Ah, saludos a Monterrey. Johan, saludos. Saludos, saludos. ¿Este ya se fue? Sí. Este también ya lo quitaron. Ah, sí, no. De hecho, sí, los oficiales son muy. De hecho, me los mandaron rápido. Los mandaron rápido. Aquí está. Pues es que ya lo narré, si no, ahorita lo repetimos. Bueno, les platico rápido. El sábado vine aquí a avisar a. Estaban unos vehículos sobre la acera patronal, que son estos. Se le avisó al encargado, que no era encargado, era el socio de los automóviles. Se les invitó a que salieran, se movieran los automóviles y que a partir del lunes, si estaban aquí, ya iban a venir este tránsito a quitarlos y a liberarlos. El espacio, la calle. Ese va a entrar al lote, ese no se va a estacionar. Entonces, hoy es lunes, hoy pasamos y los vehículos estaban sobre la banqueta y ya se procedió a llamar a la policía municipal de tránsito para hacer las respectivas multas. Y pues ya, se logró el hecho. Aquí están alegando. No, ya no tienen, no, ya no. Este que lo van a meter, ya les dice, ya ninguno tiene placas. Ese se lo quitaron de enfrente, ese es el que no tiene placas. Y ya todos. ¿Van a meter este? ¿Sí? ¿Van a meter este? No sé, puede que sí.
que lo metan porque mientras le están haciendo allá plática el señal oficial para que pueda. ¿Está echando una mamá? Sí, sí, de volar. Bueno. Ahí estamos. Los oficiales. Bueno. Los dejo, nos vemos. Y ahí transmitimos más tarde, los dejo con esta imagen.